Bueno, gente. Si estamos de vuelta por aquí, hoy estuve un poquito en Kick haciendo un poco de Rocket League, pero parece ser que el juego. Bueno, yo creo que voy bien. Creo que voy bien de nivel, vale, creo. Es lo que estoy pensando yo. No estoy muy seguro. Pero bueno, volvemos a Epic Mickey 2. Y tenemos que mirar qué parte de la historia tenemos que hacer. Hostia, me sale bastante. Tenemos que ver qué parte de la historia estamos, ¿vale? El otro día hicimos bastante recorrido. Así que hoy tocará darle caña a tamborileta, ¿vale? Voy a abrir el. Para que se pueda escuchar el chat. Si es que nadie se pasa, porque hay mucha gente que viene aquí y. No me jorobes, tío. ¿Cómo concha se cierra tan rápido? ¿Alguien me puede explicar por qué este programa se cierra tan rápido? No me acuerdo cómo. Ay, tío, en serio. ¿El que inventó esto de poner los sonidos desde aquí? Ay, caray, en serio. Espera, dame un segundo. Se ha liado. Se ha liado. Tengo que hacerlo desde aquí. Siempre me olvido de las contraseñas. Sí, sí que es el correo. Me acuerdo, uff, qué asco, tío. Os lo juro, me da asco que se cierren las aplicaciones así por. No andas. Sí. Un momento, se me ha liado. Perdón, pero es que se me ha liado. Pensaba que no. Pensaba que no. Vale. No está viendo nada, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Sí. Sí. Era esa la contraseña. Me cago en la. Ahí hay escaleras también. Tío, en serio. ¿Veis todo lo que se tarda en hacer esta mierda? Esto es todo por la puñetera inteligencia artificial. Hay más bicicletas. Ahora. Yo me sé las cuentas que tengo, pero no me acuerdo las puñeteras contraseñas. Vale, dejadme quitar esto. Esa música que está sonando de fondo me hace que se me silencie el audio. Así que no me quiero matar. Vale, ahora sí que sí, después de este problema, que no pensaba que fuera a aparecer, porque, ¿sabéis? El Streamlabs da problemas, el otro da problemas. No, ¿para qué? Tira. Intenta arreglarlo. Pero bueno. Pues nada, vámonos para allá, vale. Hay un cofre. Hostia, el cofre se regenera. El cofre este se regenera. Vale, ¿dónde está? Ahí. Dirígete a la ciénaga apacible. Que te quite esto. Oye, ya notasteis que voy con mucho chin, ¿no? Por lo que me hace falta. Una cosa, en el stream pone que pone español. Que se borró, no sé si se borró. Ahí está, oh. Vale. O sea que no lo iba a poner, pero sí, sí que lo pone. Vale, voy a recoger un poco de cosas por aquí. Ok. Oswald, ¿qué? Tío, estás por el medio seguido. El juego me está gustando mucho, ¿eh? Tiene años, pero puedes disfrutarlo. Pues claramente que puedes disfrutarlo. No hace falta que sea un juego del 2020. Ni el del 2024. Este es de antes. Vale, a ver. Sitio pasible. ¿Qué es esto? Esto no. Esto estaba abierto. ¿Qué es esto? Enseguida voy. ¿Qué baja? Ah, coño. Que caemos aquí. Ok. O nada. Ah, pues aprovecha. ¡Ey! Este cofre no se actualiza. Ostras, se actualizó solo de arriba. No fijaste.
Se actualizó lo de arriba, no lo de abajo. Oye, pero no puedes quejar de la calidad que tengo en el stream, ¿eh? No me puedes decir que se ve mal. Se ve un poquito... ¡Uy! ¡Hostia, un cofre! Se ve un pelín de vez en cuando con píxeles. Aquí no debería. Pero bueno. No, no os podéis quejar que se ve muy bien. Vale, yo hoy voy a intentar hacer los vídeos que puedo. Y creo que también hay directos de... ¿Cómo se llama? De... de misiones semanales. Vuelvo a ver. Pero bueno. ¿Cómo os explico? Yo quiero ir a misiones semanales, pero... ¿Nos dirigimos a la ciénaga apacible? Tengo que hacer creativo. No quiero hacer creativo, quiero hacer competitivo. Porque quiero subirlo. Ayer subimos al 200. Seguramente hoy meta un poquito el vídeo de ayer, que está cortado. Que me troleó el salva, me troleó. Es imposible. Aquí como mola. Uy, por loco. Pero el otro lado también hay que ir, ¿eh? ¿Cómo? ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Ah, que no le puedo... ¡Que no lo puedo matar! ¡Qué capullo! ¡Hostia! Tengo que acostumbrarme a los FPS. Otra vez. ¡Ay, coño! ¡Pero que me va a matar! Espérate, que... Bueno. ¡Ey! No me puedes hacer saltar, o cual. No puedo. ¡No puedo! Empata tú. Oswald, salta ahí. Joder, macho. Que te caes a centímetros, machi. Vete para aquí. Yo no lo cojo. Lo poneme aquí. ¡Ey! ¿Qué estafa es esto? ¡Cógelo! Ay, no me vas a decir que es del otro lado. No puedo coger la vida, ¿verdad? Están del otro lado. Esto es increíble. ¿Nos dirigimos a la ciénaga apacible? A mí me está gustando el juego, ¿eh? Y hoy ya llevo un día que... Mira... Ahora tengo hambre, que el otro día me pasé. Me pasé. Creo que la lié. La ciénaga apacible, ¿eh? Apacible no me pues ve muy. Es distinto de como yo lo recordaba. Amigos, tengo malas noticias. Mis Beetleborgs fueron hackeados. Alguien los ha vuelto contra nosotros. Tened cuidado. Hostia. Oye, llega un momento, veis la una parte de hostia. Puerto de acceso. Se han reprogramado todos los Beetleborgs. Impresionante. ¿Es seguro?
¿Y son amistosos, Stanley? ¿Eh? Pues entonces supongo que sí es seguro. Mira, tu teléfono. Esta caja de armónica parece importante, ¿no crees? No puedes hacer nada. Vale. Yo, si veis ahí por ahí alguna imagen de Mickey o de Oswald, me avisáis, vale, porque yo no sé. No sé si por aquí arriba se puede. Hombre, pues. Ya me ocupo yo. ¿Qué pasó? Vale, otro más. El trabajo de los Beetleworks reparando la ciudad vieja y de repente me vi aquí. ¿Ves esas máquinas? Se suponía que tenían que dispensar Beetleworks para ayudar a las reparaciones. ¡Pero se han vuelto locas! ¡Hay Beetleworks por todas partes! Pero tengo un plan. Hay un puerto de acceso vinculado a una máquina que reprograma automáticamente el Beetleworks que dispensa. Las has manejado justo como quería. Los Beetleworks podrán ayudar a reconstruir, así que procura reprogramar todas las máquinas. Vaya, tengo que volver a mi forja. Está junto a la estación de tren. Pásate alguna vez. Vale, guacho. Vamos para allá. Déjame ver que se esté viendo bien. Me imagino que sí. Estoy muy quisquilloso, Se me nota. Se me nota, tío. Se me nota que estoy quisquilloso. Perfecto. Va de perlas. Ya está. Pues eso. Quisquilloso. Pero queda algo. Es una puerta falsa a la tienda de Shanti. Hostia, cuántas cajas. ¡Hala! A ver. Tío, tenía muchas cosas chulas antes del terremoto, pero no muchas después. Esto es lo que me queda. Coño. Claro, pero yo la pregunta que hago es, ¿cómo hago yo que aumente el...? Hostia, esto sí. ¿Y esto? Vale. ¡Cabrón, que me quedé enterrado dentro! Vale, pues entonces hay que ir por ahí, ¿no? ¿Pero hay alguna manera de mejorar el sistema este azul? De pintar, o sea, de volver a hacer que los dibujos se vean. No voy a ver más. Este es un sitio pequeñito. ¡Tú! Mate gracias este tío. ¡Tú! Está todo el tiempo haciendo ruido raro. Estaba aquí pensando en mis cosas cuando los vi. Pero ya estamos a salvo. Y eso es bueno. Rápido, por favor, ayúdale. Pero antes de irte, toma algo por las molestias. Espera, que aquí hay algo. Uy, que esto casi nos lo colamos. Hostia, me queda en toda la cara. A mí este juego me está gustando mucho. Por lo menos este sí me hace olvidarme un poco de las cosas. No es el típico Fortnite, no es el Rocket League. Vale, lo típico. Además el... está todo acabado. Hola, Mickey.
Estos Beetleworks están locos. ¿Me ayudas un poco por aquí? Yo estaba tan tranquilo con mis cosas después del terremoto y de repente... ¡Bum! ¡Fue de locos! Hay que sacar una foto a los bichos, ¿eh? Míralos a todos. Encargámonos de ese replicador Beetleworks. ¡Deprisa! ¡Rafael! Entrena antes de que... ¡Hola! Lo que ¡sí! ¡Poco de tela! Deberíamos guardarla para luego. La máquina no responde. Me pregunto qué hará. Ahora la saco. ¡Ay, cojones! Creo que estoy fuera. Ah, coño, vale. Entonces esta rana también. Pero ven pa... Cago en el rapaz. Literalmente es donde quería mandarte. Ahí está. Ya. Me lo cojo porque tengo la vida a tope. La vaquita me rimó. Después se queja. Vale, ya está. ¡Cuidado! ¡Qué cuidado! ¡Es un terremoto! ¡Cuidado! Aquí no hay nada. ¿Has venido aquí? ¿Incluso con esos horribles Beetleworks desatados? ¿Estás loco? Yo no saldría ahí fuera ni muerto, pero ya que has venido hasta aquí, déjame que te llene la pintura y el disolvente. Ya estás. No olvides pasarte luego. Necesito tu ayuda con un problema, aunque todavía no puedo hablar del tema. Primero, hay ciertas cosas que debo arreglar. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Qué putada! Pero se lo acaba de arreglar. ¡Tú! ¡Tú no te preocupes! ¿Cómo se hace esto? Hostia, una vida. Oh, 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 oh. Tú no te preocupes. Ay, hija de puta. Pasa para el canasto, tú. Mira, con la gente cerrada con llamas. Tiempo, si la gente no
chicos! ¡Hemos eliminado a los villanos! ¡Vamos a encargarnos de ese plasta del replicador Beetleworks! ¡Así el maquinista estará a salvo! ¡Oh! ¡Ah! Sigue siendo malo. Oye, puto. ¿Qué estás haciendo? Ay, coño. Que no nos quiere. Olvídate. No nos quiere. Ya me ocupo yo. ¡Oh, lo, la puta madre! El maquinista nos va a agradecer mucho esto. ¿Quién sabe? Puede que el Beetleworks incluso ayude a reparar las espinas. A Ian le gusta moverse por el casco viejo de la ciénaga apacible. Yo miraría ahí primero. ¿Estás capaz? Esto me... ¡No! ¡Eso no! Y no respondea. Mickey, es el viejo embarcadero. Ay, los dos a la vez, no jodas. Joder. Ay. Hola. Ahora hay un problema, ahora ha salido de este lado. ¡Ey! ¡Me voy! ¡Gual! Aquí es que vaya para ahí. Pero... espérame, Mickey. ¿Qué tal, jefe? Ven aquí. Espera, tú. No puedo coger... ¡Mierda! ¡La última! ¡Uy! ¿Qué tal, jefe? Ven aquí. ¡Míralo! ¡Qué es lo que lleva en la cabeza! ¡Mierda! Vale, eres tonto del nazi, man. Me voy a morir. Me voy a morir. ¡Hostia, cabrón! Sabía que te ibas a bajar, pero no sabía cuándo.
Ya no ninguno lleva nada encima. Tenía que haber uno rojo. Debería haber uno rojo. No, hostia, los caza de este lado. No me voy a matar. Mira, ahí está ella. Va a atravesar esa pared. Debe de llevar al callejón de la mancha. ¿Cómo diablos vamos a poder pasar? ¡Ay, cielos! Es otro replicador Beetleworks. Tenemos que atravesar esa pared. Espera, los Beetleworks pueden ayudarnos. ¡Hostia! Vista la zona a ver qué puedes encontrar. Podríamos irnos, pero esos Beetleworks seguirían destrozando todo. ¿No deberíamos hacer algo? Bueno, aquí nos chetamos de vida. Ahí quedáis. ¡Opa! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! 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 ¡Ay, la puta madre que os parió! Sois pesados, ¿eh? ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Daros cariño a vosotros mismos. Dale caña, cojones. Cárgatelo. De aquí no salimos vivos, ¿eh? Aquí no salimos vivos. ¿O no? Y otra bomba. Se regenerará la bomba. La bomba no se regenera, ¿eh? Sería gracioso que os cayerais al... Ven. Que a veces si me deja y otra vez no. ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! ¡El rojo! ¡Hombre! ¡Y ahora lo cazaste! Por el momento no podemos entrar aquí. ¿Qué
No entiendo. Se están volviendo locos. Mira por dónde está cerrada con llave. En mis tiempos, la gente no iba por ahí cerrando con llave. A ver, puto. Ahí. Si ahora se baja ahí, ¿qué? ¡Fórzale! ¡Fórzale, coño! Se va. Se va, da igual. Es que esa pared no sé cómo romperla, si no tenemos con qué. ¡El burro para ahí! Bueno, vale. Pues va a ser que aquí no tenemos. ¿A las sombras del callejón de la Mancha? Espera, dejarme ver un momento qué es lo que nos dice. Callejón de la Mancha. ¿Nos dirigimos a las sombras del callejón de la Mancha? Es que aquí hay un montón de sitios por donde entrar. Y esto empieza a ser un poco pum pum, para un lado o para otro. Estamos bien del lado, ¿no? Sí. Bueno, ahora estamos del otro lado. Me han matado. No aparezco por la vida entera. Hijo de su madre. Sí, ¿cuánta presa tienes tú ahora? Mira qué tonto. Bueno, pues nada. Oh. Nada, por ahí no se puede pasar. Tomas el pelo, ¿no? ¿Te gustaría entrar en el proyecto? No está mal. ¿A dónde quedamos? ¡Opa! Pues verás. Cuando la Mancha hizo caput, los Spatters inundaron la calle del mal. Y como no sabíamos dónde ponerlos, los trajimos aquí. ¿Qué tal, jefazo? ¡Tronco! ¡Te encanta esa broma! ¡Vaya! Menuda forma de dar vueltas ahí atrás, ¿eh? Nunca te fíes de un Beetleworks. Es mi lema. ¡Bienvenidos al Callejón de la Mancha! Ian, tenemos que hablar. Claro, claro. Pero podemos hablar al andar.
Dejadme que os enseñe esto. Sí, no se ven muchos Dibus por aquí estos días. A muchos no les gusta que les cosan a mordiscos, ¿os lo podéis creer? En fin, estoy trabajando con los Spatters para que sean más amistosos, pero la cosa va lenta. ¡Callaos! Muy bien, se ha ido. ¿No dices que les has enseñado a ser simpáticos? Sí, son simpáticos, pero no contigo. Lo que me temo, jefe, es que a esos no les caes nada bien. Ya sabes, por lo de la mancha. Bueno, no podemos irnos. Estamos buscando a Prescott. ¿Prescott? Le vi yendo hacia el Club 13, aunque no sé por qué. Si no estás en la lista, no te deja pasar Pictronic. Si vas a ir al Club 13, te agradecería mucho que no molestases a los Spatters. Es más, si haces eso por mí, puede que yo tenga una cosita para ti. Tranquilo, estaré vigilando. No es que desconfíe de ti, pero la verdad, no me fío de ti. ¡Wala, qué liada! Fantasmas. Fantasmas, ya. ¿Ves esas campanas? Si ese Spatter nos ve, hará sonar una de ellas y... Bueno, nada bueno puede salir de eso. Tienes que encargarte de él antes de que decida anunciar nuestra llegada. Wow, ahora desde arriba, la cámara desde arriba. Por aquí es por donde venimos. Es una pieza de ese pobre osito. Se alegrará de que lo hayamos encontrado. Ábrele. Pero ábrele. A ver tú. Perro flauta. Al callejón de la mancha para ver si los manchados civilizados ayudaban con los daños del terremoto. Entonces vi a Prescott y le llamé. Pero de repente apareció un Beetleworks y me encerró en esta jaula. Vaya, ya encontraré la forma de pagártelo, amigo. Tienes mi palabra. Vale, vamos. Si no sales de ahí, te quedas enterrado. Nada, para tu casa. Me cae abajo. Ya me vio. ¿Qué haces ahí arriba? Debería estar contento. ¡Cuidado! La campana no se puede tapar. ¡Vienen! ¿Dónde? No veo a nadie. Deberíamos tener más cuidado. Ian podría enfadarse si seguimos causando jaleo. Mucho cuidado, Mickey. Qué bien suena eso. Me encanta cómo suena. ¿Qué me estás diciendo cómo se pudiera subir por ahí? ¡Ay, mira la cabeza del osito! ¡La cabeza del osito!
hecho bien, Mickey. Esa campana nos pondría la cosa... ¡Pelos! Esa campana nos pondría la cosa muy complicada. ¡Párale! ¡Pelos! ¡Bien hecho, Mickey! Bien, no mencionó nada de pintar a los manchados. Y los estamos volviendo amistosos. ¡Ja! ¡Sigue así de bien! Oye, que este no se vuelve. ¡Bien hecho, Mickey! Me gustan los problemas. Vamos para allá. ¿Qué estás haciendo? Esto no es muy constructivo, pero supongo que funciona. Puedes subirte por ahí, si te da la gana. No quiero ser tan malo, venga. Hazte la misión. No creo que eso sea muy buena idea. No será muy buena idea, pero me llevo las cartas, me llevo dinero. ¿Mickey haciendo el mal? ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué invento más maravilloso! Dale una descarga a la valla y la llave girará en la dirección correcta. Luego arrastras la llave hasta la valla y ¡voila! ¿Qué hiciste? ¡Eh! Es uno de los Mickeys escondidos que nos decía Seth. Entonces son las puertas. Ah, pero que la llave quieres mandarla para aquí. Ah. Seguro.
nos ha visto. ¡Rápido! ¡Por los pelos! Ahora, Ian debería estar contento. ¿Pero qué no quieres? ¿Que toque esta campana? ¿Qué has hecho algo así? ¡Ahí vienen! Hostia, las mesas las puedo liquidar. Yo no me lo esperaba. ¡Hostia! ¡Qué cojones! Hostia, aquí hay algo. No sé cómo llegar hasta esta, tío. ¡Hostia! Estamos a full de fotos. Pues hacía falta venir hasta aquí. Mi hermana. ¡Hi! Bicho. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Yo en el tatami utilizo unas zapatillas. Puede estar se puede estar con calcetines, pero tienes que pasar de rapar. Yo ya te digo, yo voy con zapatillas especiales. Por lo con el que no patine. Vale.
Venga. Chao. ¿Qué pasa? Yo bien. ¿Qué? Estoy en directo, ¿Qué? Bien, que fuimos a dar una vuelta. ¡Hala! ¡Hala! Más cotilla no puede ser. ¡Qué cotilla! Venga, Dios, chao. ¿Qué tengo hermanos tan cotillos? Madre mía. Había cosas escondidas detrás del cuadro. Solo no me lo esperaba. ¡Ey! ¡Se abrió! Se acaba de abrir. Voy a jugar. Es azul. Entonces las luces estas dan... No sé por qué dan... Lo que dan. ¡Tú! ¡Puta madre que te puto parió! ¿Qué estás haciendo? Bueno, si hay cosas detrás. Poco de tela. Deberíamos guardarla para luego. Estoy desconfiando de que detrás de los otros tengan más. Confiando de que estos aquí detrás también tengan algo. Puede ser. No creo que eso sea muy buena idea. Se acaba de tirar un tufo. Lo que yo veo. Aquí tiene que haber algo. ¡Hostia! Lo que hay arriba. Lo que acabo de descubrir no me parece ni medio.
entiendo. Da igual. Es un cofre, pero no sé cómo se coge el cofre. Pero sí sé que había cosas detrás de ellos. Estamos bastante jodidos. Que esto me sube de vida. Tut. No creo que eso sea muy buena idea. Pum. Esto no es muy constructivo, pero supongo que funciona. No puedo entender por qué quieres ir buscando problemas. ¡Bien hecho, Mickey! ¡Guau, qué hackeada! Eso no sé si está pensado para que fuera así, pero bueno. ¡Hombre! Pues creo que sí. ¡Madre mía! Aquí acaba de explotar todo. Creo que esto que pasa. No me eches esas cosas en la pared. Que te mancha, bro. Bien, Mickey. Está empezando a subir esto como, como la espuma. Pero, ¿cómo la atravesamos? Tiene que haber otra entrada. Puede que estas escaleras lleven a alguna parte. Esto me... Mejor que hay dos. De ahí. No sé exactamente dónde querías que yo fuera. ¡Hostia! ¿Cómo? Vaya bugas, ¿o no? Tú no te preocupes. A ver qué hay por arriba. Ay, no. Hay una puerta por aquí. Para destruir esto. Debe de ser una de las piezas del osito de peluche. Ya me ocupo yo. Y ahora abriría esta puerta. Bueno. Oswald. Pum. En toda la cara. Vaya mocho. Es que puedes pasar. Los dos tenéis que estar en la valla, rapidito. No es que puedes pasar por arriba. No puedo dejaros pasar a no ser que estéis los dos delante de mí. Tengo que mantener a los manchados fuera de esta zona. Daos prisa, que no tengo todo el día. ¿Sabes, jefe? El callejón de la mancha. Pedírtelo, por favor. Y tú sigues causando problemas. Hemos acabado, amigo. Y si volvemos a encontrarnos, más te vale que esté de mejor humor. ¡Ajá! ¡El Club 13! ¿Anunciamos nuestra llegada tocando el timbre? El Club 13... ¡Y no 14! ¡Hostia! Mira, allá arriba hay un osito. Hay una parte de los... ¡Ya! Parece que los has encontrado a todos, Mickey. Danos el lugar preferido. No quiero taparlo. No hace falta.
Oh, ¿qué es eso? Creo que es uno de esos objetos de observatorio. Que una vez los pintas ya no sabes dónde. ¡Cuidado! Lo que se despinta. No, mira, cofre. Oh, qué bueno. Me está gustando mucho el juego. Me está haciendo olvidar mi vida. Uy, uy, uy. ¡Hostia, Pete! Mira qué tenemos aquí. ¿Pitronic? La última vez que te vi, construías Beetleworks para el Doctor Loco. Ya, bueno, Pete el Malo me pidió que ayudase con el club. Necesitan energía desde que el terremoto rompió el generador, ¿sabes? Y aquí estoy. Oye, a lo mejor tú también puedes ayudarnos. Estamos buscando a Prescott. Prescott no ha entrado en el club, al menos estando yo ahí. ¡Ey! Ah. De perlas. Me cago en la leche. Hombre. Se acaba de caer el puto juego, tío. Qué puto. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, estamos donde está. ¿Dónde está? Bueno, espero que no se vuelva a buguear. Joder, machino. Vale, eso ya no está, Eso ya no está. Espero que nos lo cierre otra vez. Qué brutal, tío. Se cerró el puto juego. Ahora que íbamos casi a acabar. A ver, tú. Porque te... Mira qué tenemos aquí. ¿Pitronic? La última vez que te vi. ¿Cómo se vuelve a cerrar? Beetleworks para el Doctor Loco. Ya, bueno, Pete el Malo me pidió que ayudase con el club. Necesitan energía desde que el terremoto rompió el generador, ¿sabes? Y aquí estoy. Oye, a lo mejor tú también puedes ayudarnos. Estamos buscando a Prescott. Prescott no ha entrado en el club, al menos está. Por favor, que no vuelva a saltar. Siempre se volvía a la entrada del túnel del tren. Ahora ya pasó. Intenté hablar con él y me mencionó algo de unos proyectos de cerebritos en el desguace de carrozas. En fin, si coges los túneles del tren hasta el viejo fuerte en el barranco, deberías llegar a la entrada del desguace de carrozas. Pero tendrás que encontrar la entrada por tu cuenta, porque Ian era el único que sabía dónde estaba. Y cuentan que ya no estáis en su lista de amigos favoritos. Claro que todo eso está en el barranco. Y ahora mismo no podéis abrir las puertas del túnel del tren sin mi ayuda. ¿Entonces no os ayudas? No. ¿Por qué no? ¿Ah? Me aburro como un burro. ¡Hombre! Desde que estoy aquí. Voy dentro y os espero por detrás. Desde ahí, cargaré el generador para la puerta. Tío, que se quedó pillado el juego. Aunque no sé muy bien cuánto. ¿Por qué no me traes lo que tengas a ver si con eso basta? Mira todo esto. Así me gusta. ¿Qué se bugueó? ¡Mi madre! ¿Qué son esas cosas? ¡Oh, no! Trae los coches. ¡Hostia! ¿Los que faltaba el doctor loco? Tío, pues mira que son feos esos bichos. Y mira eso, vienen directos hacia nosotros. Me parece que no quieren irse, Mickey. Tú distráelos mientras abro esto. ¡Aquí vengo! ¡Al rescate! Eso es. Va como la cera. Bueno. ¿Qué tal si me ayudáis a encargarme del resto de los Bloodborns antes de ir? Si lo hacéis, tendré algo para vosotros. Venga, Pitronic está a salvo ahí atrás. Hay que encontrar a Prescott. Este no se le puede...
por ahí. Uy, Music Land. Vía los túneles del tren está abierta. Vamos. Los dos juntos. Vía los túneles del tren está abierta. Vamos. Music Land. Eso me da miedo. Se viene copyright, se viene copyright. ¡Lol! ¡Qué guapo! Por el otro lado. Aquí. Tiene que ser justo cuando aparezca aquel. A ver, tú. Sube. ¡Ay, tu puta madre! ¡La del pueblo! Ah, ¡la del pueblo! No la de la city, la de la town. Esto es el rollo de cine. Vale. No está mal. ¿Y dónde estamos? Los túneles del tren quedaron dañados en el terremoto. Espero que los dioramas sigan aguantando. Una hora y 10 minutos, va. Muestran tus grandes batallas durante tu última visita al páramo. Vale, chicos. Creo que lo voy a dejar aquí. Ok. No, el juego está muy bien, El juego está muy bien. Pues eso. Estoy sin vida. No sé por qué coche estoy sin vida, pero bueno. Pues eso, espero que os haya gustado este directo.
y a ver si esta noche más tarde traigo Fortnite, vale, que hay que jugar competitivo, pero quiero estar muy lo que salga y ya está. Ok, no me quiero matar muchísimo, así que dejadme ver la misión. Un pequeño misterio. Vale, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos, ¿vale? Besitos, no pongo el final porque me lo tira. Si no, le doy a la X y ya está. Nos vemos. Hasta luego, pecadores.